Corte informativo Notimex. México está preparado para continuar y fortalecer la relación económica con el nuevo gobierno de Estados Unidos en todos sus ámbitos, aseveró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña. El presidente Barack Obama fustigó los crecientes requisitos para votar en Estados Unidos al considerar que no existen justificaciones, pues los reportes de prensa sobre fraude electoral son falsos. El fabricante alemán de vehículos Audi reconoció que su planta en el estado mexicano de Puebla es la primera en el mundo en producir vehículos globales fuera del continente europeo, en donde se fabrica la segunda generación de la SUV Q5, el compacto del segmento premium con mayores ventas globales de la marca. En los próximos 25 o 50 años, alrededor de 75% de las especies de primates podrían desaparecer del planeta, debido a la expansión de la agricultura industrial, la ganadería, la explotación petrolera y minera, aunado a la construcción de presas y carreteras para extraer recursos. El delantero mexicano Jesús Tecatito Corona fue galardonado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol con el premio al mejor gol del 2016, por el tanto marcado ante la selección de Venezuela durante la Copa América Centenario. El ilustrador belga Pascal Garrey, quien fue el dibujante de Los Pitufos en 17 álbums, falleció a los 51 años, informó la editorial Le Lombard, encargada de publicar las aventuras de los afamados personajes azules. De Stephen King, el maestro indiscutible de la narrativa de terror contemporánea con más de 50 libros publicados, ya está disponible en México en idioma español, Quien pierde paga, título que continúa la trilogía de Mr. Mercedes. Notimex, comunicación global.